Vaya, es que ricasco. Bueno, decir que estamos de acuerdo con que se solicite el plan, además creemos que es necesario. Lo que no tenemos es demasiada confianza en que se vaya a realizar, teniendo en cuenta que el propio PNV en septiembre de 2014 solicitó incorporarse al movimiento de lectura fácil y las actuaciones al respecto han sido escasas, por no decir nulas. Ni en su momento se hizo nada al respecto, ni con la nueva alcaldesa se ha retomado demasiado el tema. Precisamente adaptar a lectura fácil tanto los documentos como toda la información que se da desde el ayuntamiento es una de las propuestas que tienen encaje en un futuro plan de accesibilidad. Actualmente ni la red de bibliotecas tenemos adaptada. Otro de los trabajos que deberían aportar soluciones al problema de la accesibilidad son las propuestas de acción que aquel plan de movilidad perdido por algún lugar de este consistorio debería contener. Es importante que tengamos planes de trabajo con propuestas de acción y, sobre todo, que éstas se hagan realidad. Y seguiremos demandando que así sea y nos volvemos a ofrecer para colaborar en todos y cada uno de los planes que se quieran trabajar. Pero confianza tenemos poca, repito, porque acciones ya aprobadas no se ponen en marcha. Últimamente los planes solo sirven para que algunas empresas se lleven 18.000 euros por hacer el trabajo, presentarlo ante los medios y guardarlos en un cajón. Es que